Hola YouTube, bienvenidos a mi canal. Para este video les traigo este tutorial a este maquillaje que me gustó muchísimo y a mi parecer está súper lindo para pieles así morenas o pieles oscuritas. Así que mis amores, no siendo más, vamos a iniciar con el tutorial. Vamos a empezar con nuestros ojos y yo ya tengo mis cejas listas, así que lo que voy a pasar a hacer es limpiarlas con este corrector, que es un tono más claro que mi tono natural de piel, y esto me va a ayudar a darle un poquito de luminosidad a esa zona, ese huesito de la ceja, y a limpiar mi ceja. Ahora voy a tomar este tono, que es muchísimo más claro, y lo voy a aplicar en el resto del párpado, y esto me va a ayudar a que las sombras se vean mucho más potentes, más llamativas y mucho más lindas. Una vez lo tenga posicionado, lo que voy a pasar a hacer es a difuminarlo con una esponjita, dando toquecitos muy suaves para que quede muy parejo. Y vamos a aplicar las sombras, y lo que voy a pasar a hacer es aplicar esta sombra rosita a toquecitos con una brocha para difuminar, para posicionarla primero, y luego vamos a difuminar esta sombra. Así que primero lo voy a aplicando a toquecitos justo donde la quiero que se vea más, y cuando ya la tenga posicionada voy a pasar a difuminar con movimientos circulares o movimientos de parabrisa. Esta va a ser mi sombra de transición, esta es la que me va a ayudar a que todos los tonos se unifiquen muy bien. Voy a tomar una sombra más moradita, un poquito más oscura que la anterior, y la voy a aplicar en lo que es la cuenca de mi ojo. Esto me va a ayudar a ir dando profundidad a lo que es este maquillaje. Ahora voy a tomar una tercera sombra que sea un poco más oscura que la anterior, y esta pues me va a ayudar a ir dando más profundidad, que es lo que estamos logrando con este maquillaje. Es súper fácil, una vez la tengamos posicionada vamos a pasar a difuminarlo. Recuerden, entre sombra y sombra ir limpiando la brocha, así pueden usar solamente esa brocha y no ensuciar todas las otras. Ahora voy a pasar con la misma brocha y con una sombra más oscura, en un tono lila, un morado oscuro, y lo voy a aplicar en la cuenca del ojo sin subirla tanto para que no tape ese tono rosita o esos tonos rosita que aplicamos anteriormente. Esto me va a ayudar a darle más profundidad, y lo estoy aplicando con la misma brocha para que se vaya difuminando y me sea mucho más fácil a la hora de intensificarla más adelante. Que como pueden ver, lo que voy a hacer es pasar a otra brocha más planita como para posicionar esa misma sombra, pero que me quede más llamativa en lo que es el párpado móvil. Con la brocha anterior lo que hicimos fue difuminarlo y ahumar con las otras sombras que habíamos aplicado, y con esta lo que estoy haciendo es posicionándola para que se note aún más. Yo aquí quería un tono más oscuro de morado, pero en ninguna paleta tenía un tono más oscuro, así que lo que hice fue tomar un tono negro y lo puse o lo apliqué encima del tono morado para oscurecerlo. Esto tienen que hacerlo con mucha paciencia porque puede salir o muy bien o muy mal. Voy a tomar de esta otra paleta un tono como rojizo, entre morado, pero es con glitter o es así metalizado, se me había ido la palabra, metalizado, y lo voy a aplicar en el centro del párpado. Una vez ya tenga listo mis ojos, voy a pasar a mi piel, y yo ya tengo crema hidratante, primer, bloqueador y todo esto, y lo que voy a pasar a hacer es aplicar mi base. Para la base, pues como vieron, estoy usando la de Vogue, y voy a aplicar el primer o el fijador en lo que es mi brocha para poder difuminar muy bien esta base por todo mi rostro y que quede uniforme y sin manchitas y que me cubra todo muy muy bien. Yo les recomiendo que si lo van a aplicar con una brocha, primero hagan a toquecitos y luego sí como que en circulitos, y eso me parece que deja un acabado súper natural. A mí la verdad me encanta muchísimo. Voy a pasar a hacer lo que son mis contornos en crema. Todo lo que estoy usando aquí es en crema porque tengo una nueva algo que hago
a veces que nunca les he mostrado en cámara, pero se los voy a mostrar por aquí. Y es que una vez haga mis contornos, bueno, voy a aplicar el contorno, me estoy adelantando mucho. Como normalmente lo aplicaría, obviamente en la nariz, pómulos y todo eso, y lo voy a estar difuminando a toquecitos para que se me marquen muy bien los pómulos, adelgace muy bien mi rostro recortete y achique un poquito mi frente. Una vez tenga esto muy bien difuminado, ustedes saben que hay que tener mucha paciencia de difuminar. Ustedes pueden difuminar con brocha, con esponja, con los dedos, con lo que más fácil le quede. Voy a tomar este corrector naranja, que es para las ojeras, y lo voy a aplicar en mis cachetitos. Esto me va a ayudar a crear como una base para el rubor y que me dure todo el día. O sea, se los juro que dura todo el día. Así que si ustedes no han intentado este truquito, inténtenlo. Se los juro y se los prometo que dura muchísimo. Como seguimos en la cuestión de productos en crema o líquidos, voy a pasar a aplicar este iluminador, que es de la marca ColourPop, que es líquido, bueno, es en crema, es como un mousse, es súper lindo, me encanta, y lo voy a aplicar en mis pomulitos. Y ahora sí vamos a pasar a sellar todo súper bien. Yo estoy usando mucho polvo porque este es un maquillaje muy recargado y me encanta usar y fijar muchísimo con polvo. Así que esto es lo que voy a estar haciendo, aplicándolo con una borlita, dando toquecitos en todo el rostro. No arrastren cuando estén aplicando polvo, simplemente den toquecitos. Una vez ya tengamos todo aplicado, voy a pasar con una brocha súper grandota a quitar y retirar todo el exceso de polvo que nos haya quedado en el rostro. Y vamos a pasar a los productos en polvo, como ya lo veníamos haciendo con el fijador, pues fijando los otros productos en crema. Voy a pasar con este contorno, que es de la marca de ColourPop, y luego voy a pasar a dar un poquito más de profundidad con este contorno, que también es en polvo, que me encanta mucho. En realidad es una sombra de Corporativo Maravilla, si no estoy mal, pero me gusta muchísimo esa sombra. Voy a pasar al iluminador en polvo y lo voy a aplicar justo encimita donde apliqué el iluminador en crema, para que tenga más luz el rostro y se vea mucho más lindo este maquillaje. Para terminar mis ojos, lo que hice fue con el tono morado y un poquito del negro, delinear las pestañas inferiores. Apliqué pestañina, pestañas postizas, también apliqué un puntito de luz en el lagrimal y un brillo labial. Y así es como quedó este maquillaje, amores. Espero les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirte, picarle a la campanita si te gustó, dejar tu comentario en la partecita de abajo y seguirme en mis redes sociales, que en pantalla está Tatiana S. Caicedo. Un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Bye.